de experiencia, algo muy atinado. Necesitamos más de esto, aunque ya muchos tenemos el tema por recorrido y conocido, pero realmente sí necesitamos más de esto. Algo nuevo en nuestras vidas es conocer a muchísimas personas que saben mucho de todo esto, que son autoridades también en el fenómeno ovni, en cuestión de alienígenas y todo esto. Y créeme, visitar esa cueva, recorrer por la selva, estos lugares, estos mágicos, estos bellísimos lugares también acá en el estado de Veracruz. Y pues muchas gracias, José, por invitarnos, y espero que no sea la última vez que estemos por acá, por estos sitios, porque nos comentabas que todavía hay más, entonces vamos a estar descubriendo, vamos a estar visitando este mágico lugar. Pues agradecer a todas las personas, a don Santiago les digo que por abrirnos las puertas de este sitio y conocer esas maravillas, ¿no? Y a ti, José, que fuiste el canal para que esto se diera. Muchísimas gracias. Sí, un lugar muy interesante, la verdad. Es mi primera vez teniendo contacto con todo este mundo de la arqueología. Y la verdad es que es muy impresionante. Pude darme cuenta de un poquito, a lo mejor, de muchas cosas que todavía desconocemos sobre seres de otros planetas, de otros universos que ya estuvieron aquí mucho antes que nosotros. Y la verdad, impresionante todo. Estar aquí en medio de la selva es una energía completamente diferente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todas las atenciones. De verdad, pues superó mis expectativas. Muy padre todo, increíble la energía, increíble la convivencia, increíble todo lo que se vivió en la cueva y todo lo que se vivió aquí adentro en las conferencias. Nos llevamos una experiencia magnífica de esta zona y muy cargado de energía. Esperamos regresar pronto. Juanito. Bueno, para mí fue algo nuevo, ¿no? O sea, estar aquí, ver todos esos inscritos, todos los inscripciones, los dibujos que ellos hicieron. Te sientes ahí cuando estás ahí, sientes en ese momento, sientes la energía, ¿no?, de las personas que estuvieron ahí en su tiempo. Y yo voy muy contento, muy feliz, y quiero regresar otra vez. Gracias por haberme invitado, y bueno, pues fue algo increíble. Vamos a subir todo esto a la página y esperamos que más gente se animen a venir, ¿verdad? Contacte contigo, se animen a venir a este lugar que es magnífico y muy cargado de energía. Bueno, pues me llevo las ganas de regresar, de seguir investigando. Superó mis expectativas. No conocía esta cueva, a pesar de que desde hace varios años me has invitado. Y efectivamente pude ver y constatar que hay ahí al menos 3 petroglifos, 3 dibujos tallados en la piedra de la cueva, que muestran a seres que definitivamente no tienen una fisonomía humana. Tienen la fisonomía, pues, de lo que se describe como un alien. Incluso se parecen un tanto a las llamadas momias de Nazca, José. ¿Regresarías? Desde luego que sí, para hacer liquenometría, medir los líquenes en los tallados, tratar de averiguar con qué posible herramienta se hicieron y tener más indicios de cuál es la antigüedad de todos esos dibujos, esas señales que alguien nos dejó. Fernando, muchísimas gracias y nos vemos aquí en la próxima. Claro que sí, José. Gracias. Siempre.